Ladies and caballeros, I demand all your gratitude for your casi soné en alemán y todo. ¡Wow! Tu sueño. ¿Por qué tú no me presentas así, Marcelo? Ay, ¿cómo te lo explico? No, no me expliques. Perhaps. Quizás. An introduction is due. Una presentación es necesaria. For almost a year, porque hace un año I dominated yo dominado en Friday Night SmackDown as the undefeated como el invicto and longest reigning y más reinante campeón intercontinental peso pesado de la era moderna. No se puede refutar lo que dice. But from this day forth, pero desde este día en adelante yo voy a continuar here, con mi misión aquí Raw, en Monday Night Raw. But understand, pero entiendan, no, man here at Raw, no hay hombre aquí en Raw que ha sido identificado pueda resultar como retador a mi gran premio o se ha ganado mi respeto. Moments, pero solo en momentos, un hombre can achieve both. Puede conseguir ambas cosas. Tonight, esta noche, this battle royal, esta batalla will determine real determinará my next challenger, a mi próximo retador for my championship, por mi campeonato against this champion, contra este campeón. Of champions. En Night of Champions se enfrentarán, sí, el ganador de la batalla contra Gunther. One and only. Oh, y este es uno de los que más tiene que sentirse malísimo. Él fue el que recibió el golpe en la cabeza cuando le quitaron el título. Y aquí está en Monday Night Raw con una gigantesca oportunidad de ser quien se enfrente a Gunther, Night of Champions, por el campeonato intercontinental. Oye, habría como una justicia poética en eso para él. Sí, sería una especie de venganza, pero bueno, lo de la poesía es bonita, lo de la justicia no lo sé. Es un gran, gran astro del ring, una gran superestrella. Pero tendrá lo necesario para ganarse la batalla real y después vencer a un hombre que no ha logrado vencer por el título, porque no solamente se lo quitó, sino que no recuperó el título cuando se enfrentó al general del ring. Ay, ay, ay. Y los problemas se hacen cada vez más grandes, ¿no? Se subió la gata a la batea. Artillería pesada, literalmente. Un hombre que estuvo muy cerca de hacer historia precisamente en Royal Rumble. Así que, ¿quién será el último hombre en pie en esta batalla real buscando retador número uno para Gunther? Este video es patrocinado por Simple Balance. Demuestra tu apoyo viendo este video hasta el final y dando un me gusta.